escuelas del municipio, porque hay un rezago importante en ese sector, y estamos ya colaborando pues obviamente con las escuelas a través del municipio, con inversión del ramo del fondo del FIS, del ramo 033. ¿Qué tanto se espera se incremente el presupuesto este año para el municipio? El presupuesto de Úrsulo Galván el día de hoy se va a incrementar. Estamos ya recibiendo la ley de ingresos de este año, se incrementó en alrededor de 17 millones de pesos, porque hubo un incremento en los ingresos propios, es decir, la federación te participa en la medida en que tú ingresas y lo reportas, obviamente, ¿no? Eso es lo importante. Este año se reportó un 48% de ingresos propios del municipio. Eso ocasionó que en la fórmula actuaria de la federación, pues obviamente te pudieran bajar más recursos, ¿no? ¿El predial cómo va? El predial ayer empezamos precisamente en el día 2, en el primer día de gobierno, ya empezamos a la recaudación del predial. Muy bien, muy buena aceptación, con un módulo en la cabecera municipal con mucha afluencia, gracias a Dios, y en los próximos días estaremos estableciendo módulos en las diferentes comunidades que son más grandes, en el caso de La Gloria y la comunidad de Zempoala. ¿Cuál sería la invitación para los del pago predial? Digo, beneficio. Pues la invitación es que nos apoyen, que el día de hoy los ingresos municipales se aterrizan en la gente, en los beneficios para mejorar servicios públicos, de hecho, y hay un descuento del 50% para jubilados, pensionados, madres solteras que acrediten obviamente esa condición, y el 20% para toda la comunidad, para toda la población. ¿Cuánto espera recaudar tomando en cuenta el rezago histórico? Es en predial, pues estamos esperando recaudar, no sé, unos 3 millones de pesos mínimo en este año. El año pasado fueron 2.8, esperemos recaudar más. Ya que hubo incremento en las cédulas catastrales, hubo una regularización de terrenos de ejidales a propiedad y de fundo legal a propiedad también, lo hicimos mediante un programa de regulación de la tenencia de la tierra, y obviamente eso va a ocasionar que el predial, en este caso las cédulas catastrales aumenten, y por ende también el impuesto predial aumente. Eso esperemos. Digo, mínimo 3 millones de pesos tenemos que sacar este año en tema predial. Esperemos que sea más. Este evento del que hablabas con el gobernador, el evento cultural, ¿cuándo sería y de qué se trataría? Aún no tenemos. Es un evento cultural netamente para resaltar la importancia histórica del municipio de Úrsulo Galván. Ahí en ese municipio nació México. Eso la gente lo tiene que saber. Obviamente la idea es, primero, rescatar la importancia histórica, promoverla y que más gente conozca la tierra de obviamente de los galvanenses, y es un evento meramente cultural de proyección. La fecha todavía no la tenemos. Aún no la tenemos definida, pero va a ser este año, si Dios quiere.